El hombre orgulloso y el hombre humilde. Este sipur, esta historia, está en Lucas 18, del 9 al 14. Una vez, Yeshua estuvo hablando con unos hombres, de esos que se creen muy buenos y que siempre están despreciando a los demás. A ellos, Yeshua les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era Parush, fariseo, y el otro era cobrador de impuestos. El Parush, de pie, oraba así: Hashem, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Adonai, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Yeshua les dijo a aquellos hombres: Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, el Eterno ya lo había perdonado. Pero al Parush, al fariseo, no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Adonai. En cambio, los más importantes para el Eterno son los humildes.